amigos del fútbol. Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. ¿Qué tal, amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo De Paoli, acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego Latorre. ¿Cómo te va, Rodo? ¿Cómo estás? Una alegría estar acá ante un acontecimiento de este tamaño. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. Busca un compañero. Lindo pase por arriba. Saca el remate. ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. No tardaron mucho en abrir el marcador. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. La juega bien hacia adelante. Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido para ponerse en ventaja por 1-0. Pase largo hacia la zona del córner. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Ahí está el cabezazo. No la pudo meter de cabeza. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones. Aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Se la saca de encima. Diego Sousa. Gran pase. Cuidado, esta puede ser muy buena. Lindo pelotazo, largo por afuera. Diego Sousa. Estamos llegando a los 30 minutos iniciales. La juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien.
dónde la va a mandar? ¡Qué pedazo de atajada! Milik. A ver quién va. Diego Sousa. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La juega con el arquero. Se la saca de encima. Diego Sousa. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Muy flojo el pase. Milik. La punta, dispara, le pega. ¡Qué susto se pegó el arquero! Pero se ha salvado. Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte, señoras, señores, amigos del fútbol, nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Un buen primer tiempo. Jugaron mejor, se pusieron en ventaja. Es cierto que la diferencia es así, mínima, pero no deja de ser importante. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo, las cosas pueden modificarse. Comienza el segundo tiempo. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Diego Sousa. La tira larga cerca del área. Intenta un pase al vacío. El remate al arco. Lindo centro desde lejos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Diego Sousa. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota.
recibe el pase. ¡Pega al arco! Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. Y la torre, ¿qué te pareció? A esta altura del partido y ganando solamente 1-0, tenés dos opciones. O tratás de liquidarlo para no pasar sobresaltos en el final, o te cerrás atrás para cuidar el resultado. Las dos opciones son peligrosas si no mantenés el equilibrio entre líneas. La saca lejos, bien lejos. ¡Qué bien se escapó! Llega al fondo, a ver si saca el centro. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? No, es el único camino. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. Y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Milik. Pasó muy bien. La juega profunda. Tremendo corte, impecable, toca bien peligroso. La pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Y le pega al arco. Sí, 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 gol, 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 gol. Sí, 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 gol, 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 gol. Logran ponerse de pie, empatan y las cosas están iguales. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelotazo al segundo palo. Gran corte, justo a tiempo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Milik, ¿a dónde enviará el balón? Abren bien el balón. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Gran jugada. Terrible balón. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Esto es saque de banda. ¡Qué calidad! Va llegando el centro. Gana arriba, cabezazo. Balón suelto. Otro disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. La defensa marcó mal y el arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro.
Se viene una modificación. Hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Tira un pase largo al vacío. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Balón largo por arriba. Rompe la defensa con ese pase. Cuando el árbitro sopla fuerte silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Atacaron y atacaron. Fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. Dígalo conmigo, amigo. ¡Pero que viva el fútbol! La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Muy bien, llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.